Todos sabemos cómo bombas de agua y han estallado ciudades, inmolado a mujeres, niños, ancianos y elementos civiles indefensos. Todos conocemos la hazaña con que han asesinado a los representantes de los trabajadores y de los campesinos en las poblaciones que han ocupado, especialmente en Bananera, donde hicieron una expedición punitiva contra los representantes de los trabajadores. Lo de Bananera fue un acto de venganza de la frutera. Nos hemos indignado ante los ataques cobardes de los aviadores mercenarios norteamericanos. La verdad hay que buscarla en los intereses financieros de la compañía frutera y en los de los otros monopolios norteamericanos que han invertido grandes capitales en América Latina, temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países latinoamericanos. El tiempo se encargará de demostrar que lo que ahora digo es verdad. Sin embargo, ellos se aferran a sostener que el comunismo internacional es el causante de lo que ocurre en Guatemala y en nombre de del Ejecutivo de la Nación en manos de mi amigo, el coronel.